que se dicen muchas cosas, pero aquí estamos el doctor y yo para decirles la verdad. Estábamos muy alarmados, sobre todo esta mañana, cuando los rumores en torno a la salud de doña Silvia Pinal se hicieron muchísimo más graves. Por la misma deshidratación de lo que provocó la enfermedad del estómago, pues unos dicen que le bajó la presión, otros dicen que le subió. El caso es que tuvo un tema con la presión. Y la cual se complicó por una infección bacteriana. Entonces tuvo una neumonía, particularmente del lado derecho. Déjenme decirle, y aquí está el doctor y por eso vine yo, para decirles cómo está la señora Pinal y gracias. ¿Cuáles son las llagas que padece Silvia Pinal y cuál es la razón de su aparición? La salud de Silvia Pinal sigue siendo motivo de inquietud para la audiencia mexicana debido a las dificultades que ha enfrentado en los últimos meses. Después de permanecer una semana ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la Ciudad de México debido a un caso de influenza, la última diva del cine de oro mexicano, ahora se enfrenta a una nueva enfermedad. A finales del año pasado, la destacada actriz Silvia Pinal requirió hospitalización de emergencia debido a un severo episodio de influenza. Actualmente, se encuentra de vuelta en su hogar, y su asistente personal, la señora Efigenia, ha compartido una actualización sobre su estado de salud en una breve entrevista. Efigenia informó que, lamentablemente, debido a los cuidados recibidos, Silvia Pinal ha experimentado algunas consecuencias en su cuerpo, como la aparición de ciertas llagas. Ramos expresó su pesar al mencionar que, cuando estas llagas surgieron, ciertamente causaron preocupación. No obstante, subrayó la importancia de brindarle un cuidado constante para evitar que la situación empeore. Aseguró que, más allá de este aspecto, todo se encuentra en orden. Además, informó que el fisioterapeuta ha estado presente a diario con el objetivo de mejorar la movilidad en el cuerpo de Silvia Pinal. Además, hizo mención de la dieta que ha seguido desde su salida del hospital, resaltando que incluso tuvo el placer de saborear una rosca de Reyes el pasado 6 de enero. Efigenia confirmó que Silvia Pinal ha necesitado ingerir papillas, pero afortunadamente ha experimentado una diversidad de alimentos, mencionando ejemplos como lasaña y alambre de pollo. Enfatizó que Silvia Pinal posee un apetito excepcional y demuestra habilidad en el acto de comer. En paralelo, el doctor Jorge Daniel Sierra comunicó que la primera actriz está evolucionando de manera positiva y ha exhibido una respuesta clínica muy alentadora. Subrayó que el resto del proceso de recuperación tiene lugar en su residencia, un ambiente más seguro donde Silvia Pinal se encuentra a gusto. El doctor mencionó que, tras el alta hospitalaria de Silvia Pinal, era necesario que recibiera terapia respiratoria, ya que es el ámbito donde ha experimentado más complicaciones. En el proceso de recuperación, Silvia Pinal mantiene un estado de salud estable. Aunque lamentablemente surgió una llaga debido a periodos prolongados en cama. Efigenia Ramos reveló que su hija, Alejandra Guzmán, ha estado completamente dedicada al cuidado de su madre, llegando al extremo de quedarse para cuidarla en lugar de salir a trabajar. Afortunadamente, Silvia Pinal pudo celebrar el Año Nuevo y el Día de Reyes en la comodidad de su hogar, y aunque se ha mencionado que su recuperación ha sido bastante complicada, afortunadamente ha superado los desafíos. La reconocida actriz mexicana, famosa por su destacada carrera en el cine mexicano, estuvo ingresada en el hospital y la situación se complicó. Sin embargo, afortunadamente, los médicos lograron restablecer su buen estado de salud. En varias ocasiones, Alejandra Guzmán, hija de la actriz, estuvo fuera del hospital informando sobre el estado médico de Silvia Pinal, asegurando que la tenemos para disfrutar por mucho tiempo más. Además, expresó profundos agradecimientos al público por su atención y por estar tan pendientes de su madre. Lamentablemente, Efigenia Ramos revela un nuevo contratiempo que enfrenta doña Silvia, y es la aparición de algunas llagas en su cuerpo. Este problema surge debido a que ha pasado largos periodos acostada, lo que evidentemente afecta su salud. La existencia de llagas en un adulto, especialmente en una persona mayor, presenta desafíos considerables y complicaciones significativas si no se abordan a tiempo. Este escenario se aplica a prácticamente todas las personas que se encuentran postradas en una cama, ya sea por elección, necesidad u otras razones, constituyendo un desafío considerable. A través de los medios de comunicación,
Efigenia Ramos ha informado que, a pesar de la presencia de una llaga, Silvia se encuentra en un estado general muy positivo. La única preocupación reside en la llaga, por lo que se requiere cuidado, pero aparte de eso, todo está excelente. Silvia recibe atención y fisioterapia diaria para fomentar su movilidad. A pesar de que su condición de salud sigue en proceso de mejora, las terapias de Silvia Pinal avanzan de manera positiva. Sin embargo, se percibe que ella misma enfrenta limitaciones significativas, ya que parece incapaz de moverse, levantarse de la cama o realizar actividades cotidianas como ir al baño. Recordemos que durante un extenso periodo, la vimos utilizando una silla de ruedas, no porque ella misma la manejara, sino porque necesitaba ayuda para desplazarse. Aunque no tiene 90 y tantos años, su vida de constante trabajo, movimientos y elegancia con tacones, tenis y otros calzados, ha llevado a esta etapa de merecido descanso. Sin embargo, la excesiva inactividad y la falta de atención adecuada están generando complicaciones. ¿No sería necesario reevaluar su cuidado y terapias para asegurar una recuperación completa y evitar estos contratiempos? Afortunadamente, Efigenia informa que la pequeña llaga está en proceso de curación, se está tratando con precaución para evitar recurrencias o complicaciones. El fisioterapeuta de Silvia Pinal asiste diariamente, y hay más personal médico encargado de moverla de manera adecuada. No se trata simplemente de un «muévete un poco y acomodo la almohada», sino de un cuidado minucioso para prevenir daños adicionales al cuerpo de la paciente que se encuentra postrada. Es crucial hacerlo con precaución, ya que su movilidad limitada podría derivar en fracturas u otros problemas más graves. ¿Cómo influye este tratamiento en la calidad de vida de Silvia Pinal? ¿Qué importancia tiene el cuidado minucioso en la recuperación de pacientes en reposo prolongado? Estos aspectos subrayan la necesidad de una atención especializada y detallada en el proceso de recuperación. Claramente, la fase restante de la recuperación tendrá lugar en su hogar, un entorno más seguro y cómodo para Silvia. Aunque algunas personas han criticado a la familia Guzmán por no estar suficientemente preocupada o presente, en esta ocasión, Alejandra Guzmán ha recibido muchos elogios, según confirmó Efigenia. ¿Cómo influye el entorno del hogar en la recuperación de Silvia? ¿Cuál es la importancia de sentirse cómoda durante este proceso? Estas reflexiones resaltan la relevancia del apoyo familiar y el ambiente en la recuperación de la salud de Silvia. Efigenia compartió que Silvia Pinal ha mantenido conversaciones con algunas personas, entre ellas Jorge Pondal, Mari Carmen Alcaraz, Elvira Palomera y Jacqueline Andere. Ayer, muchos expresaron que, a pesar de los desafíos con sus hijos, nietos y bisnietos, la familia Guzmán Pinal ha estado presente, cuidándola y protegiéndola. Aunque existan inquietudes acerca de las llagas y se experimente fatiga, la relevancia del respaldo constante de la familia y la habilidad para enfrentar los desafíos en el cuidado de un ser querido son fundamentales. En ocasiones, la fatiga puede hacerse presente, pero Efigenia resalta que la fuerza divina nos motiva a seguir adelante, enviando positivas vibraciones a aquellos que más lo requieren. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.